cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa dedicado a debate. Hoy habrán visto el título. Se va a debatir aspectos importantes, esperamos, relacionados con la cesta de la compra. A continuación de la cesta de la compra habrán leído ustedes, habrán visto que ponía paros, sueldos y salarios. Probablemente dentro de la cesta de la compra o de lo que es el tema de la cesta de la compra, nuestros invitados pues tocarán algunos de estos aspectos y otros que evidentemente no figuran en el título. Tenemos que agradecerles el que han aceptado la invitación a este programa y estén aquí en el estudio, don Arturo Cabrera González, que es director general de Comercio del Gobierno de Canarias. Don Arturo, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña don Carlos Javier Rodríguez Fuentes, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Profesor, bienvenido. Hola, gracias. Asimismo, tenemos que agradecerle su presencia, su participación a don Ricardo Guerrero Lemus, consejero del Grupo Socialista del Cabildo Insular de Tenerife, y igualmente profesor universitario, profesor de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesor. Y nos acompaña, asimismo, y tenemos que agradecerle que esté aquí con nosotros, a don Rafael Becerra Anet, del Partido Popular, primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Agricultura, Comercio, Difusión de Patrimonio Histórico y Fomento Industrial del Ayuntamiento de Agreve. Don Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, desde ahora mismo les invitamos a todos ustedes a que participen también en el programa, de algún modo, a través del correo electrónico, si lo tienen a mano. A la dirección, envíennos sus mensajes a la dirección que tienen en este instante al pie de la pantalla. En el transcurso del programa vamos a escuchar opiniones sobre la cesta de la compra, obviamente, de don Gilberto Díaz Jiménez, que es secretario de Empleo de UGT Canarias, así como de don Juan Cabrera Cruz, presidente de la Asociación de Empresarios de la Cuesta, ASECU. Y ya en la última parte, según el esquema tradicional que tenemos en Crítica en 8, escucharemos a la ciudadanía, bueno, al miembro de la ciudadanía, ¿qué opina sobre si cada día resulta más complicado o no llegar a final de mes? Como es habitual, vamos a iniciar el programa, o vamos a arrancar, con un informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos a ver ese informe. Desde que el euro irrumpió nuestras vidas, la economía de las familias españolas se ha vuelto cada día más complicada. La gente se queja de que día a día resulta más difícil llegar a fin de mes, debido al abusivo incremento que reciben los productos. Ya no es habitual ir al supermercado y encontrarse con esas familias que llevan los carritos llenos de productos. Según reclaman las asociaciones de consumidores y los sindicatos, mientras los productos ven su precio incrementado, año tras año, los salarios se ven estancados. Respecto al paro en Canarias, fue la única comunidad autónoma en la que subió en el mes de marzo, según los datos registrados en las oficinas de empleo del INEM en las islas. Lo hizo en unas 1.700 personas en relación con el mes anterior. Con esta cifra, el número de desempleados se sitúa en unas 136.500 personas. Además, según datos del Ministerio de Trabajo, el aumento del paro en términos porcentuales fue del 1,27%, mientras que en el conjunto de España descendió en un 0,96%. El paro subió más en Santa Cruz de Tenerife y menos en la de Las Palmas. Del total de parados de nuestra comunidad, unos 1.700 son menores de 25 años. De ellos, unas 9.900 mujeres y casi 8.000 hombres. Por sectores, el desempleo aumentó en la agricultura, en industria y en servicios. Por el contrario, disminuyó en la construcción. Cambiando de tema, periódicamente, los medios de comunicación nos hacemos eco de una subida del IPC, con un dato que directamente afecta al ciudadano y que trasciende, por ello, la teoría económica. Y, efectivamente, es así, a pesar de que se presenta en ocasiones como un concepto que resulta difícil de entender. El IPC es un indicador o variable estadística que permite conocer cuánto se ha encarecido o abaratado con el paso del tiempo el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. El IPC se refiere a la alimentación, transporte, educación, prendas de vestir, etc.,
no a los productos industriales como herramientas o maquinaria. Afecta, por tanto, al conjunto de artículos de consumo. Es el Instituto Nacional de Estadística quien, mediante encuestas denominadas presupuestos familiares, determina qué productos consumen las familias y cuánto representa cada uno de ellos en el gasto total familiar. Así, se conocen los artículos típicos que componen la alimentación de la vida familiar española, los artículos con los que se viste, los que constituyen su menaje doméstico y el porcentaje del gasto total que destina la familia, tipo española, para alimentarse, vestirse o para pagar su vivienda. Con el resultado de esas encuestas, se forma la cesta de la compra representativa del consumo familiar, que, en la actualidad, por cuanto se refiere a nuestro país, comprende 57 artículos. Una vez confeccionada, se anotan los precios que sus artículos tienen en unos puntos de compra determinados de cada provincia. El momento en el que se realiza esta primera observación se llama periodo base. A partir de entonces, cada mes, se vuelven a tomar los precios de los mismos artículos en los mismos establecimientos o puntos de compra. Cabe recordar, para terminar, que los españoles son los europeos que tienen los sueldos más bajos de toda Europa, aunque a todos los españoles les quedará el consuelo de que en Portugal aún son más bajos que aquí. Bien, señor director general, como miembro del gobierno, en fin, tenemos la satisfacción de que esté usted aquí y además le agradecemos mucho su presencia porque pues, va a dar ocasión para que la ciudadanía directamente escuche a un alto cargo del Ejecutivo en un tema que le toca tan de cerca como es la cesta de la compra, claro, y que del cual no se puede... ¿Cómo está nuestra cesta de la compra en las islas? La cesta de la compra, desde luego, representa o es reflejo de una realidad que es el hecho insular de las 7 islas que tenemos y que realmente es diferente. Es decir, no es lo mismo vivir en una de las islas mayores como Gran Canaria o Tenerife de vivir en una como La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote. Es completa. Perdón, donde la cesta de la compra es más cara, más elevada. Donde efectivamente la cesta de la compra es más cara además por distintos motivos. Hay que reconocer que a pesar de las subvenciones y del transporte y de todo esto, pues la cesta de la compra sigue siendo cara. Yo creo que desde el gobierno se viene trabajando desde hace tiempo en esa idea de ese mercado único que sea reflejo de esa realidad. Ese mismo eje transinsular yo creo que es fundamental para todo esto. Hemos visto que se ha, pues, ha producido un abaratamiento, por ejemplo, en todo lo que es pasaje de personas, tanto terrestres como aéreo, como incluso por medio de barco. ¿Personas y mercancías? Personas, mercancías no. En mercancías es donde verdaderamente la logística, es donde verdaderamente todavía está el problema, es donde realmente hay que conseguir que haya mayor competitividad que producirá seguramente esa bajada de fletes y donde desde luego es distinto porque el flujo comercial que hay con las islas grandes es mucho mayor que con las islas pequeñas. Indudablemente eso lo está haciendo pagar se está haciendo pagar al consumidor en las islas pequeñas, ¿no? Bien, ¿un tema? Sí. Profesor Rodríguez. Bueno, en relación con lo de las comparaciones en la cesta de la compra entre las distintas islas, me imagino que está haciendo referencia a las estadísticas que publica, los datos que publica el ISTAC, ¿no? Que elabora, porque hay, habría que ver, nosotros echamos en falta, algunos compañeros comentamos este hecho en un montón de ocasiones, sobre cómo realmente se efectúan esas comparaciones, porque sin poner en duda los resultados que se arrojan, es que los datos, cuando se comparan precios entre distintas islas, se están comparando, según tengo entendido, simplemente recopilando precios de productos. Y los precios de los productos también varían en función del tipo de establecimiento donde se realiza la compra. No, y por lo tanto, por ejemplo, lo que se hace normalmente, que son también las encuestas que realiza la OCU, donde sale más barato el gasto, no en la cesta, sino el carro de la compra, ¿no? Tendríamos que decir. Lo que hacen es comparar una serie de productos en distintos hipermercados o distintos centros de compras. Pero si en las pautas de consumo entre distintas islas varían en función de si hay un mayor peso de hipermercados, mayor peso de las tiendas. Me he expresado mal. Eso invalida las comparaciones a veces. Mal entendido, mal. Y si me perdonas, Ricardo, sí. Solamente como aclaración, cuando se hacen las estadísticas se hacen con el mismo producto en todos los establecimientos. Es decir,
los mismos establecimientos, ¿no? Y normalmente un producto de consumo, de alimentación, en cualquiera de las enseñas, en una de ellas de las enseñas, tiene el mismo precio en toda Canarias. Es decir, donde viene reflejado ese mayor elevación de precios, precisamente en las islas más pequeñas, como por ejemplo El Hierro, La Gomera o Lanzarote, donde precisamente hay menos competitividad, sobre todo en las islas del Hierro y La Gomera, hay mucho menos nivel poblacional, entonces es menos atractivo para que haya más competencia y haya más enseñas trabajando en ellas, y bueno, y produce ese vacío que hay que tratar de compensar, yo creo que con otras medidas a nivel de transporte y a nivel de que esa carestía del vivir en una isla pequeña no sea reflejo de vivir peor que en cualquiera de las otras mayores. Sí, bien. Sí, don Rafael. Sí, yo voy a referirme fundamentalmente a lo que hemos visto en el informe previo, donde casi comparto el 90% de todo lo que se ha dicho, porque ciertamente, bueno, pues el informe dice que el euro ha venido a encarecer la cesta de la compra, y la realidad en este momento es que la cesta de la compra es más cara, independientemente de dónde se analice o dónde se saquen, digamos que los parámetros para decir si ha subido o si ha bajado. Independientemente de ello, considero que efectivamente hay muchos factores que han influido, además de la entrada en vigor del euro, para que esta cesta se haya encarecido en este momento. Y en lo que sí estoy de acuerdo con don Arturo es en que el hecho de que la insularidad afecta indudablemente a la cesta de la compra. Además de que, bueno, pues el euro, el famoso redondeo del euro, también ha venido a agravar un poco más la situación, porque lo que antes nos costaba 65 pesetas, pues ahora ya nos cuesta normalmente 50 céntimos, y estamos hablando de 80 pesetas, 80 y pico pesetas, y no son las 65 de antes. Yo creo que todos esos factores, bueno, pues han añadido un poco a que efectivamente también el desempleo haya podido verse incrementado, de que la mano de obra, por las razones de nuestras propias características en Canarias, pues tenga una estacionalidad mayor o menor en cuanto a ese registro de índice de paro o no, pues ha venido indiscutiblemente, y creo que era la pregunta clave, a que la compra de la cesta en este momento se haya visto incrementada y en consecuencia sea bastante más cara. Profesor Darrell Lemus. Sí, yo, por las intervenciones que, bueno, excepto la de mi compañero Carlos Rodríguez, que de resto, la verdad es que la perspectiva que se ha dado en este debate es prácticamente como que somos unos espectadores con respecto a los incrementos que se vienen produciendo de la cesta de la compra. Y hasta el momento quizás es demasiado... Estamos empezando, ¿eh? Sí, pero que no se han planteado medidas concretas. Es decir, muchas veces da la impresión, y yo creo que es parte de la frustración de los ciudadanos, el que nos dedicamos a sacar estadísticas, a decir, bueno, ha subido el precio de las cosas, pero no planteamos medidas concretas para tratar de paliarlo. Yo creo que ampararnos en el tema de la insularidad, yo creo que es casi como un poco llorar o apenarnos de un hecho que es totalmente imposible de contener. Y creo que nada más lejos de la realidad, porque precisamente la Unión Europea plantea medidas impositivas y medidas también de ayuda, que entiendo además que deben ser revisadas con cierta frecuencia, porque el tejido económico, las características del consumo de los ciudadanos va variando, que van en el sentido de garantizar, pues, precisamente la igualdad en cuanto al gasto en la adquisición de los productos de la cesta de la compra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es decir, yo creo que tenemos un dato reciente, que es cuando se han incrementado las ayudas al transporte marítimo en Canarias, y ese dinero ha sido absorbido por las compañías navieras y no ha repercutido en los ciudadanos. Yo creo que un gobierno responsable es un gobierno que debe contemplar esas situaciones y evidentemente actuar en beneficio de los ciudadanos. Bien, yo lo voy a plantear ahora, no me lo interprete ninguno de los cuatro como una intromisión, ¿no? Pero sí sacar un dato. O sea, está el factor de la insularidad, que evidentemente está ahí, ¿eh? De la doble insularidad, que de alguna manera ha salido. Pero efectivamente también hay unos instrumentos, digamos, de fiscalidad provenientes del régimen económico fiscal, como es el REA, entre otros, como es el REA, que tendría que abaratarnos o impedir que la escalada de precios fuese como es, ¿no? Para el consumidor, quiero decir, para el ciudadano al final, ¿no? Cuando va a comprar. ¿Qué pasa? Que el REA no funciona, que se lo quedan
los importadores, los empresarios que manipulan esos... ¿Qué es lo que está pasando con el REA? ¿Que no es suficiente? ¿Cumple su función? Es una pequeña introducción periodística que yo quería de alguna manera introducir, con independencia, evidentemente, de que don Arturo ya había pedido la palabra, supongo que para replicar a lo que había dicho. No, replicar no, pero en torno a lo que estaba diciendo Ricardo, yo creo que hay que partir de la base de que el hecho insular está ahí. Es decir, no es que lloremos por ello, sino al contrario. Es decir, es la primera realidad que tenemos, somos isla, somos un territorio fragmentado, no tenemos nada que ver con el continente, y esa es la realidad sobre la cual tenemos que basarnos, que indudablemente hay medidas para que esa calidad de vida en cualquiera de las islas, independientemente en la que viva, la cesta de la compra sea igual. Sí, por supuesto que sí, hay medidas europeas, hay medidas del gobierno nacional y hay medidas del gobierno regional también encausadas en lo mismo que acabas de decir ahora, Ricardo, del tema que pasa con el REA. ¿El REA funciona o no funciona? Sí, yo creo que el REA funciona, pero funciona hasta donde tiene un límite, porque todo no es el REA, es decir, vuelvo a repetir lo mismo, ese transporte... Si todos no son productos REA, claro. Claro, efectivamente, todos no son productos REA y bueno, la carestía es la que está, la diferencia entre islas es la que hay, y hace falta lograr un equilibrio entre ellas. Para ello, pues indudablemente el gobierno tiene que realizar una serie de medidas como las que está realizando en este momento, o las que trata de realizar en torno sobre todo a la logística para mayor equiparación entre las islas. Y el decirlo del territorio fragmentado es que a mí me gustaría dejarlo eso bien claro. El que seamos islas y el hecho insular no es un lloro, es decir, es la realidad que tenemos, la dura realidad, no tenemos nada que ver con el continente, no estamos en Madrid o en Toledo o en Barcelona donde las cosas se mueven de otra manera, sino donde aquí hay que coger un avión o un barco para transportar, y eso es un problema muy gordo y donde hace falta mayor competencia, desde luego, en el sector de logístico en Canarias para lograr equilibrio. Y los salarios, los sueldos, ¿están proporcionados a esas subidas? Bueno, yo quería, un poco para concluir el punto anterior, decir que en relación a lo que comentaba Ricardo, que ciertamente, o sea, el hecho insular afecta. Recordemos cuando aquí el comerciante, el empresario, disponía de una desgravación fiscal que fue eliminada hace muchos años. Esa desgravación fiscal venía a paliar precisamente con el descuento que hacía sobre el volumen de tu compra fuera por el hecho de estar en Canarias, venía a paliar cuando menos los gastos del transporte. Eso se ha eliminado. Sin embargo, ha entrado el REA, que efectivamente yo, más que entrar así dónde se va el dinero, yo diría que realmente no está cumpliendo con su función. Porque en cualquier caso debería de estar equiparado hacia todo lo que es producto venido de fuera, que creo que no está ocurriendo, independientemente de que se esté aplicando bien o no, con lo cual no es la panacea. Yo creo que debiéramos tomar, ante un gobierno responsable, como bien dice Ricardo, precisamente adoptar cualquier otro tipo de medidas como podía ser, y esa sí que era una medida efectiva, la de la desgravación fiscal que hubo en su momento y que, bueno, por razones que todos conocemos se eliminó, pero que yo creo que deberíamos devolver un poco hacia ese pasado, al menos a recoger lo bueno de aquello. Bien, ha pedido la palabra el profesor Carlos Rodríguez y la tendrá en cuanto retornemos, que será enseguida. De acuerdo. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, lagunero, para todo el archipiélago y canal pluralista, y en el programa de Crítica en 8 dedicado a debatir sobre la cesta de la compra. Nos acompañan, están en el estudio, tenemos que agradecerle su protagonismo, don Rafael Becerra Anet, del Partido Popular, primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Agricultura, Comercio, Difusión de Patrimonio Histórico y Fomento Industrial del Ayuntamiento de La Laguna. También contamos, está aquí, participa don Ricardo Guerrero Lemus, consejero socialista, consejero del Grupo Socialista del Cabildo Insular de Tenerife y profesor de la Universidad de La Laguna. El igualmente profesor, en este caso, de Economía Aplicada de la Universidad don Carlos Javier Rodríguez Fuentes y el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, don Arturo Carrera González. Hemos tenido una primera parte, yo diría que de tanteo del debate, vamos a ver si avanzamos en el debate sobre la cesta de la compra, y vamos a escuchar ahora declaraciones de don Gilberto Díaz Jiménez, que es secretario de Empleo de UGT Canarias, y don Juan Cabrera Cruz, presidente de la Asociación de Empresarios de la Cuesta, ASECU. Vamos a escuchar esas declaraciones.
Estamos muy preocupados en la economía canaria de las familias. Esto nos preocupa aún más porque hace un mes hemos visto la subida del IPC, el 0,7% con respecto al Estado. Por si fuera poco, en esta subida del IPC hay dos puntos realmente que ahondan en esa preocupación. Nos referimos a la subida de los precios del transporte y la cesta de la compra. Si observamos en el último análisis que hace la OCU, la Organización de Consumidores, observamos que las dos comunidades autónomas que más ha subido la cesta de la compra son pues, nada más y nada menos que Canarias y la Comunidad Autónoma de Navarra. Precisamente la asociación que presido es de empresarios, ¿no? Pero también palpamos los problemas de las familias, porque aparte de llevo algunas cuestiones de servicio de otras empresas que llevamos y estamos muy cerca a la problemática que tienen en la economía todas estas familias, ¿no?, de la zona. En Canarias hemos observado que ha habido unos 10 años que la economía ha dado un empuje muy importante, pero desde hace 4 años la economía en Canarias se está enfriando. Esto supone que los impulsos económicos, los empresarios, pues realmente ahora mismo no están invirtiendo lo que es necesario para que el empleo se estabilice. Creo que cada vez es más difícil, pues la vivienda se ha puesto más cara y también otros factores que influyen bastante, además de la falta de, digamos, de empleos digamos permanentes o de contratos más largos que garanticen esa posibilidad. Tenemos que hacer un esfuerzo en que ese empleo se cree de forma estable y que los empresarios de alguna manera que han recibido una riqueza durante estos años de bonanza en Canarias ahora reinviertan en los trabajadores en este caso. Esa inversión va a beneficiar a Canarias en general, porque lo que es la creación de empleo mejora a su vez la situación económica. Bueno, yo pienso que Canarias precisamente es la perdedora del avance de este país. Desde hace mucho tiempo se viene sintiendo más que las otras comunidades. Todo esto pues realmente nos está creando una situación de incertidumbre en Canarias. Por si fuera poco, ha subido los combustibles y eso a Canarias pues repercute enormemente. Y además observamos que ha subido también la subida de los precios de las viviendas y los intereses de esas viviendas. Pienso que es más caro y máximo los productos de primera necesidad que se graban excesivamente, porque en realidad están subvencionados muchos de ellos, pero los mayoristas y grandes almacenes aprovechan para cargarles un margen superior y al final aquí son más caros. Todo esto lleva consigo que en Canarias además nos preocupe, en concreto a la Unión General de Trabajadores, porque la situación del paro es una situación muy grave. Hemos estado observando que durante 4 meses ha subido el paro en esta comunidad autónoma, aunque en este último mes, que acabamos de tener los datos de el INEM, hemos observado que ha bajado el empleo, pero la bajada del empleo es una bajada mínima. Y el empleo que se está creando en Canarias es un empleo muy precario. Estamos hablando de un empleo en el que el 80% es de contratación temporal y el resto, el 20%, es de contratación fija. Está claro que Canarias es el motor principal que tiene la construcción y el turismo. Si estas dos, principalmente el turismo, si estos dos trenes no tiran, pues nos quedamos atrás, como está sucediendo, ¿no? Hemos visto, yo creo que casi todos, que el salario en Canarias es el más bajo de toda España, que además realizamos más horas de trabajo y que además somos los trabajadores que menos costo está teniendo a los empresarios. En esa línea somos a su vez los canarios aquellos que tenemos más dificultad a llegar al final de mes. Esto es claro y evidente después del análisis que yo he hecho de la realidad de la situación social y de la situación económica en Canarias, que repercute directa y gravemente en las familias en Canarias. Todos sabemos que son más bajos, ¿no? También hay que tener en cuenta que en Canarias pues, hay una serie de gastos que no se hacen en otro sitio, como son gastos de calefacción, salvo en algunos sitios determinados, durante el invierno, y la ropa que necesitas para estar aquí en la isla, que es más calentita, es más barata. Pero también pienso que el trabajo en precario ha crecido cada vez más aquí, principalmente por las instalaciones de grandes superficies y de empresas. Concretamente la globalización ha llevado a un empleo más precario, ¿no? Han sido las declaraciones de don Juan Cabrera Díaz, presidente de la Asociación de Empresarios de la Cuesta, ASECU, y de don Gilberto Díaz Jiménez, secretario de Empleo de UGT Canarias.
iba a tener la palabra el profesor Carlos Javier Rodríguez Fuentes, ¿no? Yo solamente comentar un... Es que son tantas las cosas que van saliendo, se mezcla esta, la compra, el IPC... pero usted tiene capacidad de síntesis. Sí, no, pero a veces es complicado. Ha metido ahora el tema del REA y el transporte, los combustibles. Yo creo que, en general, hay que tener bastante prudencia con cómo se usan los datos, porque los datos, si se sabe cómo se obtienen los datos y se puede saber, se puede entender mejor qué es lo que significan. Por ejemplo, con respecto, por empezar por lo último, que es lo más evidente, por ejemplo, casi siempre aparece el tema de los salarios en Canarias, que son mucho más bajos que en el resto de comunidades autónomas. Y lo dejas así, la gente tiende a pensar que es un proceso que es como una especie de discriminación. Bueno, ¿y a qué se debe que los salarios sean diferentes, más bajos? Pues se puede ver a multitud de factores. Por ejemplo, yo esta mañana estuve buscando datos oficiales del INE, donde, por ejemplo, por nivel de titulación, el empleo, de acuerdo con los diferentes niveles de cualificación que haya en el empleo, pues los titulados superiores tienen un salario que es un 170% la media. Los trabajadores que no tienen cualificación, el salario no llega al 65%. Entonces, en Canarias, ¿qué pasa con los niveles de cualificación en la población ocupada? Pues eso explica a veces las diferencias de los salarios. No es que se paguen salarios más bajos para discriminar. Por el tipo de contrato, los trabajadores temporales tienen unos salarios que llegan al 40% de los equivalentes en titulación a los trabajadores fijos. Por tipos de sectores, los salarios son más bajos en el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque los niveles de cualificación exigidos que predominan son los de baja cualificación. Son más altos en algunas comunidades. ¿Por qué? Porque también en algunas comunidades, como pueden ser Madrid, hay una mayor concentración y hay una mayor concentración de actividades donde se requieren mayores niveles de cualificación en función de la edad. Por ejemplo, ya se sabe que simplemente los funcionarios con envejecer aumentan su salario porque simplemente van acumulando trienios. Entonces, su salario, pero no su capacidad adquisitiva. ¿Por qué no? Porque la capacidad adquisitiva me parece que va peor, ¿no? Depende de la evolución de los precios. Sí, entonces, y depende también del cargo de funcionario. Sí, entonces, por ejemplo, se manejan muchos datos con demasiada frescura. Y con respecto al tema de los precios, según los datos oficiales del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que son los más fiables, en Canarias, desde el año 2002 hasta el año 2005, tanto el índice de precio, ¿sí?, el valor teórico de esa cesta, que toma valor 100 en el año 2002 para España y para Canarias, parten del mismo punto. A finales del año 2005, ese índice para España es mucho mayor que para Canarias. Se han distanciado en torno, tengo aquí los datos, pues a un punto porcentual cada año. Es decir, hay un aumento de la brecha, con lo cual el nivel de precios en Canarias relativo al resto de España ha descendido. Y además la tasa de variación de los precios, que es lo que se conoce como la inflación, se ha comportado siempre por debajo de la media nacional. Es decir, los precios suben, pero suben menos que en el contexto nacional. No. Y el índice de precios es el de la cesta, crece, pero menos. Entonces, ¿se pierde poder adquisitivo? Sí, pero quizás menos que en otros sitios. Sí, yo quería decir, lo primero es que hemos hablado, por ejemplo, del valor del salario bruto a nivel de Canarias, que es el más bajo del Estado, y evidentemente tiene una serie de razones, pero son unas razones lógicas a las que nosotros deberíamos aspirar a cambiarlas. Es decir, si en Canarias hay menos titulados superiores, ¿de acuerdo? Eso es una razón para que el salario en Canarias sea más bajo, pues optemos a tener más titulados superiores, optemos a tener una mejor productividad en el desarrollo económico de Canarias. Y entonces ahí vuelvo otra vez a la pregunta inicial, porque el dato es concreto y el dato lo que demuestra es que tenemos una menor capacidad per cápita de generación de riqueza, por lo menos en los asalariados. Yo creo que eso es un dato evidente porque cobran menos dinero. Y entonces a partir de ahí, ¿qué medidas decidimos tomar adelante? Y decidimos tomar adelante en un escenario a nivel nacional e internacional que va en una dirección contraria a la nuestra, porque a nivel nacional constantemente se están aumentando las cifras
de adscripciones a la seguridad social. La última encuesta de población activa trimestral apunta que a nivel del Estado pues las cifras son inmejorables, y mientras en Canarias ya es la tercera comunidad autónoma por la cola en cuanto a índice de paro. Y yo creo que hay muchos otros datos, pues por ejemplo, lo que se hablaba del coste laboral medio, que es un coste laboral barato. Y yo vuelvo otra vez a preguntarme, ¿qué medidas tomamos en Canarias para tratar de reconducir esta situación? Porque, o sea, no podemos seguir de esta manera. Si hacemos, vamos a hacer otra comparación, que es ver lo que se llama la variación en el valor añadido bruto a precios constantes per cápita en Canarias con respecto a la media del Estado. Es decir, la riqueza que nosotros generamos, dividámosla entre todos los habitantes que hay en Canarias y miremos cómo evoluciona con respecto al Estado. Y veremos que nos estamos empobreciendo en Canarias frente a la media del Estado, que está enriqueciéndose. Yo creo que ante todos esos datos, el gobierno no puede permanecer impasible. Entiendo yo que el gobierno tiene que venir y decir, bueno, pues estas son las medidas que estamos sacando adelante. ¿Que el REA no funciona? Pues lo cambiamos. ¿Que tenemos unas rigideces en algunos ámbitos económicos que evita que los precios oscilen de una forma más adecuada a lo que es un mercado libre? Pues abramos más el mercado. Pero ¿dónde están esas medidas que yo no veo por ninguna parte y que los ciudadanos pues cada vez sufren más en su bolsillo, lo que es el aumento de los costes de la vida? Don Arturo, hombre, la pelota está en el tejado del gobierno en este momento, se la acaba de colocar hábilmente el gobierno es el que tiene la culpa, que se suba el transporte, que se suba la cesta de la compra, de que no se suban los sueldos, en fin, porque si alguien tiene que pagar las consecuencias, porque la pague el gobierno, que es el fácil que está ahí de turno. El gobierno es el que gobierna. Sí, efectivamente, el gobierno es el que gobierna y toma medidas, es decir, estamos en un mundo de economía libre de mercado dentro de una globalización, y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y lo que tratamos de buscar es lo que hemos hablado desde el principio, que ese equilibrio se logre definitivamente. Y para eso el gobierno está realizando determinadas medidas en aspectos, en todos los aspectos que se han enumerado esta noche aquí, unos con más éxito que otros, evidentemente, es verdad, es decir, todo no es correcto en este momento, hay cosas que se están modificando, efectivamente el REA funciona hasta cierta manera, en cierta manera y hasta cierto punto, pero necesita de medidas complementarias para poderlo realizar mejor y que se consiga ese abaratamiento de esos productos externos. Hay que pensar que son solamente unos productos determinados los que coge el REA. Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho el profesor Carlos con respecto a los sueldos y a las cifras que se barajan y cómo se dan, porque muchas veces se levantan alarmas sin tener necesidad y sin explicar realmente cómo son estas cifras, cómo se obtienen y a qué se refieren en particular. Es decir, yo creo que a este gobierno no se le puede tachar de que no está haciendo nada, porque yo creo que está haciendo mucho con respecto a todos estos temas, pero evidentemente el gobierno no tiene ninguna varita mágica y estos no son problemas que se solucionan de un día para otro, desgraciadamente. Es decir, estos se necesitan los apoyos de todos los sectores implicados para poderlo realizar adelante, y desde luego dentro de una economía que es de libre mercado, el gobierno no puede ser excesivamente intervencionista porque el propio mercado no lo permite. Yo quisiera simplemente aportar que de lo que se ha comentado, entiendo que seguramente muchos de los espectadores no hayan entendido ese análisis que hemos hecho de dónde salen los datos y por qué, y una serie de cuestiones. Yo creo que a ellos lo que les interesa fundamentalmente es esta última parte de la intervención, y coincido contigo cuando decías que qué medida debemos adoptar, qué medida debe adoptar un gobierno para que realmente la cesta de la compra no se vea incrementada y en cualquier caso se vea disminuida, que es lo que nos interesa. Y yo creo que en la cesta de la compra hay muchos factores que intervienen. El empleo por un lado, intervienen los salarios, indiscutiblemente. No comparto del todo la idea de que los menos pagados sean, en este caso, los menos cualificados, porque aun yéndonos al sector de la construcción, veremos que la construcción en ciertos y determinados momentos, en ciertos y determinados, digamos, niveles, está muy bien pagado, inclusive para la cualificación, digo, de tipo cultural o de tipo académica que pueda tener el trabajador. Pero que todo eso influye también el precio ahora mismo de la subida del petróleo, el precio del transporte, como hemos hablado. Yo creo que ahí es donde debiéramos centrarnos para realmente llegar a medidas, sí, o conclusiones que nos abaraten las expectativas. Sí, yo quería sacar dos datos. Bueno, por un lado, decía el profesor Carlos Javier Rodríguez de que he creído entender de que la cesta de la compra en Canarias
digamos, está por debajo de la que de la península. Bien, eso estadísticamente a lo mejor pues es cierto, seguro que es cierto, con datos digamos estadísticos, pero luego se dan otras circunstancias u otros datos reales que de algún modo cuestionan esa afirmación. Por ejemplo, Canarias tenía un diferencial, todos recordamos, en los precios de la gasolina con respecto a la península, ¿no? Lo tenía, sí, históricamente, y lo tenía, y eso ha desaparecido, ya, acaba de desaparecer del ya. Todo, ya. Ya no existe diferencial con respecto, corríjame si me equivoco. Bueno, evidentemente estamos hablando de algo que a su vez, es el precio de la gasolina, que a su vez determina todo el incremento. Toda una serie en cadena, toda una serie de repercusiones muy graves. Y en segundo lugar tenemos, relacionado ya con el transporte, y con el envasado, según los comerciantes o según algunos comerciantes. Es un dato muy reciente de Mercasa, que como ustedes saben, pues es el gestor de Mercabana y Mercamadrid. En fin, bueno, son esas grandes redes como Mercatenerife, en el caso nuestro, ¿no? O Merca Las Palmas. Y establece que el precio de venta al público de frutas y verduras, se diferencia, se distancia tanto como que un kilo de limones, por ejemplo, multiplica por 12 lo que paga el consumidor con respecto a lo que cobra el agricultor. Que el de la naranja se multiplica por 9, que el de la manzana por 7, mientras que hay otras frutas y verduras que es habitual que los precios finales multipliquen por 4 o 5. No estamos hablando de un aumento en cuanto al precio de origen, ¿no? Bueno, pues esos son aspectos o esos son factores que están, de alguna manera, sobre todo muy preocupante de la gasolina, que ante la cual no ha habido repercusión, que se sepa así, protestas del gobierno, ni del Parlamento, ni de la oposición siquiera. ¿Qué les pasa a ustedes, opositores? No, yo voy. ¿Gobierno del Estado? No, voy a explicarlo claramente. Sí, pero estamos en Canarias. Bueno. Y estamos ahora debatiendo la cesta de la compra en Canarias. Hombre, yo sigo echando de menos una medida que ponga el representante del gobierno de Canarias encima de la mesa. Pero vamos a seguir esperando. Fíjense la diferencia de una situación en la que se actúa y una situación en la que no se actúa. En Estados Unidos, que sufren más el incremento del precio del petróleo que en España, porque el nivel impositivo sobre el precio del petróleo es más bajo, en Estados Unidos está habiendo tal campaña de desprestigio contra George Bush porque se entiende su vinculación a las empresas petroleras, que se está forzando a introducir un impuesto adicional a las petroleras para reducirles el beneficio en esta situación de subida de precio del petróleo. Normalmente cuando sube el precio del petróleo, las empresas petroleras, Repsol en este caso en España, multiplican sus beneficios. Pues inmediatamente un gobierno responsable que quiere tomar medidas para controlar esos crecimientos en un mercado rígido como es el del petróleo, pues actúa diciendo, no, aquí si se van a enriquecer las petroleras, yo las voy a frenar vía impositiva. Y es que hay que actuar, hay que tomar decisiones para que los ciudadanos no salgan perjudicados por esto. Y yo les decía antes al responsable del gobierno de Canarias, le decía, actuemos precisamente no en el control desde el gobierno, sino en la liberalización. Los sectores que demuestran unos precios rígidos, hay que tratar de liberalizarlos. Los productos que se están poniendo, que el moderador ha sacado ahora mismo, pues a través de los procesos de trazabilidad que se le explica a los ciudadanos cuáles eran los precios de esos productos en origen. Pues, y para terminar, yo quiero simplemente decir, en Tenerife, especialmente en el norte de Tenerife, tenemos un problema, yo creo que los ciudadanos lo están percibiendo cada vez más, que es de un deterioro de la situación económica. Y me acuerdo, porque lo oí antes de ayer al presidente del Cabildo, a Ricardo Melchor, que le preguntaban, bueno, pero ¿qué medidas va a tomar usted para mejorar las condiciones económicas del norte de Tenerife? ¿Y saben de qué se puso a hablar? De los campos de fútbol que ha hecho el Cabildo en el norte de Tenerife. Entonces, yo echo de menos esas medidas.
Bien, hay que hacer campos de fútbol y hay que hacer más cosas. Han pedido la palabra don Arturo y también el profesor Rodríguez Fuente, y la tendrán, y también, por supuesto, don Rafael Becerra, señor primer teniente alcalde, usted disculpe. Muchas gracias. Que también la va a tener. Va a ser enseguida, en cuanto estemos con ustedes, que será rápido. Se han pedido la palabra. Estamos en Canal 8 y en el programa de crítica en 8, dedicado al debate sobre la cesta de la compra, también con vinculaciones con el paro y los sueldos y salarios. Participan, son los protagonistas del debate, don Arturo Cabrera González, director general de Comercio del Gobierno de Canarias, también don Ricardo Guerrero Lemus, consejero socialista del Cabildo Insular de Tenerife y profesor de la Universidad de La Laguna, don Rafael Becerra Net, del Partido Popular, primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Agricultura, Comercio, Difusión de Patrimonio Histórico y Fomento Industrial del Ayuntamiento de La Laguna, y don Carlos Javier Rodríguez Fuentes, profesor de Economía Aplicada de nuestra Universidad, también de La Laguna. Hemos tenido dos partes del debate y ahora vamos a escuchar a la ciudadanía de la calle. Se les pregunta si creen que cada día resulta más complicado llegar a final de mes. Vamos a escuchar respuestas. Bueno, cada vez no, para mí no, yo cada vez ahorro más, mentira. La vida se ha puesto más, más difícil, Más cara. Y mucho más, desde que entró el euro ha doblado, es verdad. Bastante, y si se vive fuera de una isla, o sea, en otra isla que no sea la capitalina, mucho más. Con la cosa del euro, pues nos han complicado a todos tirar a lo largo del mes. Pues sí, claro. Con las cosas del Estado, del Gobierno y todo eso, pues últimamente cuesta llegar a fin de mes, con el trabajo sobre todo, que no hay mucho, vamos, no es que sobre el trabajo. Pues sí, depende, porque también el euro ha influido mucho en la economía de aquí, de Canarias. La verdad que sí, muy difícil, muy difícil. Pues sí, la verdad, porque los sueldos son un poco reducidos. Y entre tanto gasto, que sí, la parte luego también la comida también va subiendo, o sea, todo va subiendo menos el sueldo. Desde el euro se ha subido todo mucho y claro, y los jornales no se han subido. Casi casi ando, que si ando no ando. Lo importante no es si llegar al final del mes, sino lo importante es llegar. Llegar, vivir cada momento, vivir cada día y ser feliz. Eso es lo importante. Bien, opiniones como siempre, pues para todos los paladares, ¿no? Había pedido la palabra el señor director general don Arturo Cabrera. Bueno, vamos a ver, a mí, además, todas estas intervenciones que han habido, a mí me gustaría hacer un reflejo sobre en general los hábitos de consumo de todos nosotros como consumidores han cambiado en todos estos últimos años. Es decir, antes el gasto que teníamos, ese gasto se hacía en determinados capítulos. Los capítulos en los cuales gastamos en estos momentos tienen mucha mayor diversidad de las que había antes. Es decir, tenemos mejor calidad de vida, eso es indudable, sin duda. No se gasta como se gastaba hace unos años solamente en la compra de la cesta de la compra, la alimentación, el colegio y un par de cosas más. Hoy en día, ¿quién no viaja? ¿Quién no ha comprado un piso o un coche que está pagando el crédito correspondiente debido al abaratamiento de los costes bancarios, de los intereses bancarios que bajaron afortunadamente y han provocado un gran crecimiento en los últimos años, sobre todo en sectores como la construcción? Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta en la cesta de la compra. Es decir, la cesta de la compra no son solamente los productos que manejamos o que compramos en el sector de la alimentación, sino, es decir, todo para ver una foto general. Yo creo que hay que verlo de todo y indudablemente hay que decir que la mejora de calidad de vida que hemos tenido ha sido grande. Yo, con respecto a lo que decía antes mi compañero de tertulia, don Ricardo Guerrero, de que efectivamente en épocas de estas donde el incremento del precio del petróleo en los últimos años ha sido, pues, digamos que disparatado y se ha incumplido todos los pronósticos que había en aquel entonces con la intervención en Irak y demás, y el abaratamiento del barril, al final ha sido todo lo contrario con respecto a este tema. Yo estaría de acuerdo, desde luego, que nuestro gobierno a nivel nacional les impusiera
un impuesto relativo a este tema. Me parece una idea fantástica con lo cual se puedan hacer. Y con respecto a la diversidad de establecimientos que hay, donde se puede comprar de todo tipo de artículos en este momento en Canarias, hay que reconocer que sobre todo, exceptuando las dos islas más pequeñas, que son La Gomera y El Hierro, en las demás prácticamente hay una gran diversidad, y sobre todo en las grandes, diversidad de establecimientos en los cuales se puede comprar de todo absolutamente. Es decir, no tenemos nada que envidiar al continente. Evidentemente tenemos que pagar efectivamente el hecho de la carestía insular y del transporte, ¿no? Medidas sobre las petroleras sin llegar a hablar del presidente Evo Morales, me imagino. Hombre, esa bien, no es deseable. Bien, eso no forma parte de la cesta de la compra. Profesor Rodríguez Fuentes. Yo, que soy el único que no lleva chaqueta y corbata, me parece pertinente decir esto, porque lo que voy a decir a continuación podría ser malinterpretado. Soy bastante pesimista, en particular sobre la efectividad que tendrían a corto plazo o a medio plazo la intervención del Estado, o la intervención de, ya sea del gobierno autónomo, ya sea del gobierno nacional, ya sea del gobierno de la Unión Europea, para modificar, por ejemplo, aspectos tan de forma tan inmediata como puede ser los precios se pueden modificar de hoy para mañana, publicándolos en el BOC. Bien. Entonces, otra cosa es mantenerlo de aquí a 15 años vista. Eso la Unión Europea no lo permitiría. No lo permite. ¿Por qué no? Pero es un instrumento al alcance de los gobiernos. Tú dices medidas concretas. Una medida concreta es fijar los precios por decreto. Otra cosa. No se puede hacer legalmente. ¿Cómo que no se puede hacer? Legalmente fijar. Vamos a ver, el marco institucional se puede modificar en tanto la sociedad decida cambiarlo. Sí, el derecho comunitario. El marco institucional es cambiante. La Unión Europea, otra forma. Perdón, sí. La Unión Europea nos está, sin darnos cuenta, seguramente, pero nos está de alguna manera influyendo tanto o trascendiendo tanto. El otro día, no sé dónde, escuchaba que hasta el 80%, de muchas de las medidas habituales que inciden en nuestra vida diaria proceden ya de directivas de la Unión Europea. Es decir, hasta el 80%. Perdón por la. Es un simple matiz. No, solamente quería para ver un poco ilustrar que tenemos que valorar un poco las cosas cuando el análisis y las cosas que se intenta proponer. Por ejemplo, la productividad del factor trabajo. ¿Se puede aumentar de hoy para mañana automáticamente? Duplicando los salarios. Porque la productividad es valor añadido bruto por empleo. Y dentro del valor añadido bruto se contabilizan los salarios como una parte del valor. Entonces, podemos duplicarlas por decreto, simplemente obligando a que se dupliquen todos los salarios mañana. Pero dentro de 2 años se anula ese efecto, porque la productividad no depende del salario, sino la productividad es el resultado de la eficiencia del sistema productivo. Entonces, yo soy pesimista en el sentido de que los gobiernos no tienen varitas mágicas para tocar en Canarias y decir, bueno, vamos a aumentar el salario medio diversificando la economía hacia los sectores en donde haya mayores niveles de cualificación, porque son los sectores en donde hay mayores salarios, o a los sectores en expansión, los sectores de servicios avanzados. ¿Por qué? Porque la especialización en esas actividades requiere de otras cosas que no puede inventar el gobierno, como pueden ser habilidades que están fuera de su alcance. Y en Canarias, ¿qué predomina? Pues mira, con respecto a esta mañana buscando los datos sobre la encuesta de salario oficial del INE, pues los sectores en donde los salarios están muy por debajo del 80% del salario medio global son comercio, hostelería y construcción. ¿Qué gobierno podría modificar la especialización de la economía canaria reduciendo el peso de esas actividades? Es casi imposible. Entonces, aumentar los salarios significa otras cosas. Con respecto a los precios, no se tienen datos efectivamente sobre el nivel de los precios. Se tienen algunos datos sobre lo que cuesta ese mismo carrito aquí y allá. Pero en la evolución de los precios inciden otras cosas que no son solamente el transporte ni las ayudas que reciben los productores, sino que también influyen, por ejemplo, los márgenes empresariales.
Y el margen empresarial depende pues, del nivel de competencia y también depende de del servicio incluido en ese producto. Entonces, no es lo mismo adquirir un producto, un mismo producto con la misma etiqueta en un establecimiento que en otro, dependiendo del tipo de servicio asociado a ese producto. Y algunos consumidores estarán dispuestos a pagar un mayor precio, aunque parezca disparatado, teniendo el mismo producto porque lleva incorporado servicio. Entonces, la subida de precios, ¿qué refleja? ¿Un encarecimiento de la cesta de la compra o podría también estar reflejando una mejora de la calidad de los productos y servicios incluidos en la cesta? ¿Qué es eso? Entonces, la subida de los, por ejemplo, de las tarifas telefónicas. Es decir, el que aumente las tarifas telefónicas per se significa un aumento del coste. A lo mejor es que si en la línea que te ofrecen ahora tienes la línea 3, el servicio de tal, tienes un ancho de banda, es lógico que ese precio, el precio de ese servicio aumente porque la calidad del servicio varía. O sea, las estadísticas son, ineficientes para recoger todo ese tipo de cosas. Pero, bien, quizás esa podría ser alguna de las medidas que estamos echando en falta aquí a la hora de, bueno, pues de decir con qué podemos paliar un poco esta cuestión. Yo creo que además Ricardo ha puesto un poco el dedo en la llaga, además tiene una oportunidad de oro para precisamente a través del gobierno responsable, este gobierno nacional en este momento, para que bueno, pues de cualquier manera articule algún tipo de medida para que esos beneficios que puede producir el incremento del petróleo repercutan también después en el usuario a la hora del nivel de la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que aquí lo que se trata es de ir buscando soluciones, ir buscando medidas. Estoy de acuerdo con que realmente hoy tenemos una mejor calidad de vida, pero los hábitos de consumo sin lugar a dudas han cambiado. Pero yo creo que lo que le sigue preocupando a la gente es llegar a fin de mes y poder con su salario poder comprar. No tanto preocuparse de si pueden viajar más, si pueden viajar menos, si ahora pueden ir más. Indiscutiblemente que sí es una preocupación y puede serlo, pero no es la preocupación principal. La preocupación principal es que puedan pagar los colegios, que puedan comprar el calzado, que puedan comprar el vestido, que puedan comprar la alimentación y tener las necesidades básicas cubiertas. Y ahí es donde realmente estamos diciendo que hoy por hoy no se está cubriendo. Y el hecho de duplicar el tema de salario yo creo que ni por decreto, porque vamos, sería una de las medidas con las que nos cortarían el cuello. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, ya solo nos queda para una última intervención de ustedes, que yo agradecería que fuese, que no se dejasen nada en el tintero de aquello que realmente querían decir cuando vinieron al debate, ¿no? Y por lo tanto, pues, en fin, háganlo, ¿no? Profesor Carlos Javier Rodríguez, última intervención. Bueno, pues el coste del pionero, ¿no? No había hecho ni siquiera resumen de lo. Yo, una cosa que me olvidé comentar antes y aprovecho para resumirla así. Evidentemente, cada vez el porcentaje de personas a las que les cuesta llegar con holgura o llegar al final de mes es mayor, según las estadísticas oficiales, y eso se percibe. ¿Es eso debido a que la cesta de la compra crece? ¿Es eso debido a la ineficiencia de la intervención del Estado? ¿Es eso atribuible al euro? A un montón de esos factores. Hay uno, sin embargo, que se pasa un poco por alto. En el año 99 se produce la conversión de precios entre pesetas a euros, ¿no? Y es en ese momento, creo, no hay datos todavía incluso para certificar, donde se produce la conversión de precios, en donde posiblemente se haya producido una elevación sustancial en el nivel de precio. Porque la conversión, la pastilla de goma de 5 pesetas, 5 céntimos... Sí, con el famoso redondeo. Significa, sí, sencillamente un aumento del 66% en el nivel de los precios. Desde el año 2002 en adelante, con los datos oficiales del IPC, lo que refleja es que no, que el aumento en la tasa de inflación, en el caso de Canarias con respecto a España, es mucho más favorable. Y la evolución del índice de precios tampoco. Entonces, posiblemente lo que estemos ahora padeciendo es esa elevación en el nivel del agua que nos puso a todos al cuello. El agua sigue subiendo, pero no tan rápidamente como la gente percibe. El problema no es mes a mes. Yo creo que el problema viene un poco de atrás. O sea, que usted lo pone peor de cara al futuro. No, de cara al futuro, el aumento del nivel del agua seguirá siendo moderado como hasta ahora. Pero el problema vino de la subida posiblemente tan rápida
en ese momento. Sí, pero después puede haber otras subidas, como por ejemplo esta que yo comentaba antes de la equiparación de los precios de la gasolina, etcétera, etcétera, que puedan llenarnos de más agua, ¿no? Bien, vamos, es una posibilidad, ojalá que no. Don Rafael Becerra. Bien, yo voy a concluir intentando poner algunas de las medidas que nosotros como responsables, como políticos ahora mismo que somos, estamos en la obligación y el deber, ¿no? Y en este caso, desde la concejalía, que bien usted ha comentado, de comercio, industria, fomento de la agricultura, ganadería y la industria, y también la difusión del patrimonio, hemos adoptado en el tiempo que llevamos al frente de la concejalía para paliar un poco estas carencias y colaborar con el ciudadano de nuestro municipio. Desde esta área hemos hecho dos cosas fundamentales. Una ha sido no incrementar la presión fiscal este año, en el año para el 2006, a propuesta del partido en el que me encuentro, que ha sido aceptado por el equipo de gobierno y que ha venido pues, precisamente a contribuir en que la cesta de la compra se haya abaratado en la medida de lo posible hacia el ciudadano de La Laguna. Y luego también contribuir un poco con lo que ha sido la creación de empleo. Y aquí aprovecho públicamente para agradecer al director general de trabajo, de comercio, toda la colaboración que hemos tenido en posibilitarle a muchos nuevos emprendedores de nuestro municipio la posibilidad de poder disponer de una empresa, de poder sacar adelante pues, una actividad que le es rentable, asegurándonos de darle lo que es la información, el asesoramiento y la formación suficiente y necesaria para contribuir, como digo, a eliminar un poco esa tasa de paro que también sin duda influye en la cesta de la compra. Profesor Ricardo Guerrero Lemus. Sí, yo antes que nada quería introducir un matiz con respecto a la conversión peseta-euro, porque los alemanes muchas veces nos demuestran que son más inteligentes de lo que incluso nosotros creemos que son, y ellos cogieron e hicieron la conversión marco-euro, de forma que el euro sale en la mitad del marco, ¿no? O sea, eran dos marcos, un euro. Entonces era muy fácil contrarrestar precisamente esos efectos de redondeo que aquí en España nos volvimos locos. Pues esa, por ejemplo, hubiese sido una buena medida de control, ¿no? Pero desde el ámbito de Tenerife, y aprovechando también mi cargo como consejero del Cabildo, quiero decir que nosotros, por ejemplo, en Tenerife vemos claro que donde hay que actuar precisamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es en aumentar la tasa de ocupación de los ciudadanos de Tenerife. La tasa de ocupación que está por debajo de la media de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, sacar a más gente al mercado de trabajo, porque aunque muchas veces vemos que el paro en la provincia de Las Palmas es mayor que en Tenerife, también la tasa de ocupación es mayor. Hay muchos más trabajadores en la provincia de Las Palmas que en Tenerife, y esa, por ejemplo, es una buena medida. Desde luego que la fijación de precios no la comparto para nada, porque eso destroza cualquier tejido productivo porque lo hace no competitivo. Y después otro tema importante es el de la productividad, pero en el sentido positivo. Y el sentido positivo es apostar, por ejemplo, por I+D, que es una medida que yo echaba de menos que el director general la sacara adelante, porque Canarias invierte en I+D la mitad de lo que invierte la media del Estado, que invierte la mitad de lo que invierte la Comunidad Europea. La media de la Unión Europea. Y que la Unión Europea invierte la mitad de lo que invierte Estados Unidos o Japón. O sea, que estamos en un 16avo de lo que se puede invertir en Estados Unidos o en Japón en I+D. Y para seguir hablando de aumentar la productividad, pues precisamente introducir procesos de informatización en empresas que, por ejemplo, aumenten la productividad en el sector turístico, aumentar la tecnología en el sector de la construcción, aunque yo creo que muchas personas que se dedican a la construcción tienen buenos salarios, más o menos visibles, ¿no? Entonces, todo eso son medidas que se pueden sacar adelante. Variar constantemente el marco fiscal, yo creo que es otra de las medidas que también deben contemplarse en una economía que oscila constantemente y que sufre cambios como cambiamos todos. A uno le salen más canas y a otros menos. Muy bien, don Arturo Cabrera. Bueno, yo creo, yo quisiera enumerar también desde la Dirección General, pues digamos con lo que aportamos no solamente a la cesta de la compra, sino a la economía canaria, las ayudas que podemos dar o desde donde podemos encauzarla. Entonces me gustaría destacar varios aspectos que nosotros hemos desarrollado y tenemos que desarrollamos en el programa de la Dirección de Comercio. Entre ellos está la potenciación de las zonas comerciales abiertas. Yo creo que eso ha sido una de las ideas fantásticas, un programa que va desde el 2002 al 2008.
donde se ha demostrado, y hay que poner ejemplos como La Laguna, la calle Herradores, el vuelco comercial que se le ha dado, donde había locales vacíos y están todos completamente llenos ahora, donde se ha incrementado el número de empresas, se ha incrementado el número de trabajadores, de contratar nuevos trabajadores, nuevos negocios y en un ambiente pues muchísimo mejor. Eso va conjunto con un plan que tenemos también muy ambicioso con respecto algo que hablamos antes aquí, que yo creo que es principal, en el caso que fomenta varias cosas, que fomenta la agricultura nuestra de medianía y esa salida de productos de medianía directamente a través de mercados o mercadillos, con lo cual estamos subvencionando a los distintos ayuntamientos con los mercados y mercadillos para que potencien esa salida directa y no haya intermediario en esos productos y haya abaratamiento en la cesta de la compra. Venimos apoyando también al empresario individual a través de las líneas de subvenciones a las modernizaciones de los establecimientos. Son dineros a fondos perdidos, que son euros a fondos perdidos que llegan hasta 30.000 euros a fondos perdidos de inversión, lo cual no es nada despreciable. Y en fin, y una serie de medidas más complementarias a este tema, al de las zonas abiertas, como son la dinamización y demás. Y a mí no me gustaría transmitir una imagen negativa en este sentido, no porque sea desde el gobierno, sino incluso como consumidor. A mí me gustaría ahondar otra vez en lo que hablamos antes de la mayor y la mejor calidad de vida que tenemos en todos estos años, la evolución que hemos tenido. Efectivamente, el mundo de esta economía global en la que vivimos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y que desde luego apostamos desde el gobierno por ese mercado único regional, donde haya empresas que puedan trabajar y vender en todas y cada una de las islas, y donde desde luego la calidad de la vida sea igual exactamente en las pequeñas y en las grandes. Yo creo que lo conseguiremos. Muy bien, pues con ese objetivo de hablado de calidad de vida, de mejor calidad de vida, cierto, de mantener, y no solo de mantener, sino de progresar en esa calidad de vida, pero progresar esa calidad de vida todos, que es otro dato importante de cesta de compra, hemos hablado de una cesta de la compra en general, sin entrar en cestas de la compra según sectores también humanos, según sectores sociales, donde las cosas son muy diferentes. Bien, pues para mantener eso modestamente, organizamos, al menos en Canal 8, este tipo de programas para que personas como ustedes, a quienes les agradecemos su participación, todos los datos con los cuales estoy seguro de que muchos de los televidentes pues van a ilustrarse, los conocían, van a distraerse, van de alguna manera a informarse. Eso también forma parte, evidentemente, de esa información y esa documentación, forma parte de esa calidad de vida, ¿no? A la que aspiramos todos. Y nada más, pues nos despedimos hasta un próximo. Reiterarles a todos ustedes nuestro agradecimiento, el agradecimiento del Canal 8 y de este coordinador. Y por supuesto, invitarles a todos ustedes pues, a que continúen conectando con estos programas, con este canal, donde siempre les deseamos que sean felices en la medida de lo posible, con una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida compartida con los que menos tienen, y no es ningún dato estadístico, yo diría que he sacado fuera de contexto, ni muchísimo menos. Hay cestas de la compra realmente que no son ni cestas. Muchas gracias, hasta un próximo programa. No olviden, si se quieren comunicar con nosotros, de enviar sus mensajes a través del correo electrónico, cuya dirección tienen en este momento al pie de la pantalla. Saludos cordiales.